was wondering about your mama. Did she get that job she wanted? So that car that gave her problems, I'm just curious about her honest. Though you're wondering why I've been calling, like I got ulterior motives. Though we didn't end it so good, but you know we had something so good. I'm wondering, can we still be? Confesiones. Gisela, ¿cuál de tus chambelanes es el más feo? ¡Ah! ¡Chambelanes, no, amiga! Gisela es una gran amiga, siempre nos apoya a todos. Ella es muy buena alumna, siempre saca uno de los primeros lugares. Es una niña muy, ¿cómo te diré? Muy interesante, muy extrovertida, muy divertida, muy cariñosa, amorosa, tierna. Es una muy buena amiga, una muy buena persona que la quiero mucho. Es muy alegre, pero también se enoja mucho y pues... Es inteligente, es aplicada, ella, sin duda, ella me ha hecho ver que la amistad no es un juego, es un sentimiento. Cuando se pone sentimental, pues les tengo que ayudar. Amable, gentil, es buena persona. A veces tiene un carácter fuerte, pero me cae muy bien. A veces te da consejos y pues se lleva con todos y trata de convivir con todos. Yo cumplí años, ella, sus papás se iban con mi papá. Repite otra vez. Es un poco seria, pero más que nada es muy divertida al momento que está con sus amigos. Cae muy bien y a la vez se pone así como medio enojón. Buena compañera, consejera y sobre todo nos apoya más cuando todo lo necesitamos. He pasado muchos momentos divertidos. Siempre es como que la más alegre de todo el grupo, la que siempre pone de su parte para momentos tristes. A veces seria, a veces tranquila, desmadrosa. Ella es muy alocada, lo cual nos gusta mucho porque es algo que se caracteriza. También es muy amable y es muy especial para nosotros, ya que es una gran amiga. Ella es muy inteligente y en este año pasado sacó el primer lugar en la escuela. Gisela es muy matadita, en la escuela ya puro 10. Tiene que aprender a sobrellevar las cosas. La quiero mucho. I always give in when you tell me lies to reassure me. I always make the same mistakes. Ooh, you give me a little taste. Lure me in, then you take it from me. Oh, I hate that I love it, cause you're driving me crazy. First you say you love me, then you say you don't. I wake up in the morning and I'm all alone. Tell me that you're with it, then you say I won't. Can you make your mind up, please? I'm losing my patience. Creo que esta etapa se me dificultó un poco por mi carácter. Soy un tanto enojona, pero ese enojo se me pasa a los 5 minutos. Y pues mis papás me han estado apoyando,
orientándome, igual mis abuelitos, mi hermano, mis tíos. Tristeza dejar a mis amigos porque la mayoría son de la secundaria, son menores que yo. Pero también siento alegría porque voy a estar en otra etapa y voy a poder convivir con más personas, conocer nuevas amistades, tener más aventuras. ¡Despierta, Gisela, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya tu casa! Especial para mí. Una fecha tan esperada de sueños e ilusiones. Edad de un nuevo rumbo, de caminos que se abren en busca de la felicidad. Quiero agradecer en primer lugar a Dios por concederme el don de la vida, por mis padres y mi hermano, abuelitos, padrinos, tíos, primos, amigos y amigas. Muchas gracias, Señor, por haberme dado a la mejor familia y a los mejores amigos y amigas. ¿Qué podía encontrar? Agradezco a mis padres el traerme a este mundo, por cuidarme, educarme y sobre todo amarme todos los días. A mi hermano por su afecto y su compañía. A mis abuelitos les agradezco sus consejos y por fomentar en mí valores que me permiten ser una mejor persona. Gracias a mis padrinos, tíos y primos, por su cariño y su apoyo incondicional. Amigos y amigas, gracias por compartir aventuras, momentos agradables, anécdotas, juegos, pero sobre todo un sentimiento llamado amistad. A todos ustedes, gracias por acompañarme a la celebración más importante de mi vida, mis 15 años. Sean todos bienvenidos. Espero que se diviertan y pasen momentos inolvidables conmigo. Gracias por su presencia. Los quiere mucho, Gisela.